Ahí en el occidente de México, al sur de los Altos de Jalisco, en aquel aún hoy pequeño pueblo provinciano mexicano, está la realidad de aquello contundente que les quiero hoy contar. La imagen del Cristo del Encino. El Señor del Encino le llamamos sus hijos y devotos. En Ayahuayican, Yahualican, Ajualica, como le llamaban sus antiguos pobladores y sus primeros habitantes, para describir su geografía y su primer asentamiento, por su etimología en el náhuatl más puro, que significa lugar redondo. En estas tierras, en las fronteras norte de Mesoamérica, y que eran habitadas sucesivamente por nativos toltecas, chichimecas y nahuatlecas antes de 1530, y que buscando entre los hilos de la mitología, por alguno de aquellos grupos que se desprendió de los que venían de Aztlán e iban tras la promesa divina de encontrar el águila sobre un nopal y que devora una serpiente. Cuando los hijos de Iberia llegaron a esta zona, se la encontraron ocupada fuertemente por unos nativos de aguerrida fiereza en la lucha cuerpo a cuerpo y una temida destreza y precisión mortal con el arco y la flecha en la guerra. Chichimecas les llamaron hijos de perro, es como se ha traducido este nombre, porque fueron un verdadero dolor de cabeza para poder conquistarles. Pero ya desde los años 1000 después de Cristo, en las postrimerías del siglo XII, eran temidos como tremendos guerreros por sus vecinos. Como tecuejes se les ha identificado a los locales específicos de Yahualica, primos pues de cascanes, aguamares y los cocas, los guachichiles y los zacatecanos, quienes eran los amos y señores de todas estas tierras flacas, tierras de pobres de rendimiento ajustado y aleatorio, como les llamara Agustín Yáñez, por su aridez y sequía, pobladas de mezquites, nopales y huizaches. Cuando don Nuño Beltrán de Guzmán, en su campaña de conquista llamada de los Teules Chichimecas y buscaba hacerle contraparte a Hernán Cortés, si Nueva España, pues Nueva Galicia, llegó a este lugar, envió a Cristóbal de Oñate y al piadoso franciscano Miguel de Bolonia. De ahí que San Miguel de Yahualican fue como se nombró a este lugar. Y se nos cuenta entonces que en 1530, cuando ellos llegaron, fueron recibidos en paz y con regalos por parte de la Tlatoani, la gobernante local. Y así, Yahualica comenzó una nueva historia. Corrieron los años y mientras las huestes de Nuño de Guzmán seguían a los alrededores con batallas y enfrentamientos con los aguerridos chichimecas, como la sangrienta y de alcance general Guerra del Mixtón, que le requirió al gobernador de Nueva Galicia pedir refuerzos y la presencia del gobierno central, el mismo virrey Antonio de Mendoza y su ejército, en Yahualica se asentaban dos que tres familias de ibéricos. Pero los acontecimientos de los alrededores influirían en el futuro de esta nueva localidad mestiza. El primero fue que la capital de Nueva Galicia, Guadalajara, se movió geográficamente. Del actual Nochistlán, donde la había establecido Nuño de Guzmán, Cristóbal de Oñate la llevó a su ubicación presente. Y con ello, Yahualica quedó protegida del gran bullicio potencial que hubiese sido su cercanía con una ciudad capital. Y por otro lado, las rutas y caminos entre las nuevas villas fundadas con cierta importancia comercial, como la Villa de los Lagos y su capital, tomaron rumbos alejados a este pueblo. Con ello, Yahualica quedó fuera de los caminos importantes, convirtiéndole así en un destino final, no en un pueblo de paso, y esto influyó en la configuración de su temperamento local. Por ello, Yáñez dijera,
Los automatismos característicos de la gente de Yahualica revelan cierto género de distinción, de gallardía, de independencia, que combina con un instintivo sofrenamiento de cautela y hermetismo, que a unos desconcierta y a otros produce impresión de timidez u orgullo, cuando solo se trata de prudente sagacidad en que afloran espontánea, subconsciente, los hábitos de la vida interior, inhibitorios de la conducta externa. Es el tiempo, más breve o más largo, en que se resuelve la confianza. De allí, las relaciones suelen ser ejemplo de lealtad y generosidad. No, la gente de Yahualica ni es soberbia, ni padece complejos de inferioridad o entumecimientos rústicos. Es silenciosa, distante, sabe hablar con calor, obrar con pasión, acercarse con efusión en el momento preciso, en el minuto de apuro, cuando gentes de otra naturaleza huyen y rehuyen. Corrieron los tiempos como las aguas por los ríos, y otras villas vecinas se fueron adelantando. Sucedieron los acontecimientos de la gran historia de las conquistas de estas tierras, hoy mexicanas, con sus avatares y devenires, dejando algo ajenos a Yahualica y sus habitantes. De este modo, más pronto que tarde, su mayoría de pobladores fueron gente criolla, porque la cólera y la viruela diezmaron casi hasta la extinción a los nativos yahualicenses. Y ya en 1542, aquel primer fraile franciscano reubicaba el asentamiento original y erigía un primer santuario dedicado a su santo patrón, San Miguel Arcángel, en los mismos terrenos donde hoy se encuentra la iglesia parroquial dedicada al mismo arcángel. Y tras de esta ubicación se fueron construyendo a lo largo de los años, y de aquella cañada que alberga hasta hoy a Yahualica, a las orillas del río y frente al cerro de oriente a poniente, un desarrollo urbanístico al más puro modelo y directriz español, con su centro kiosco y punto de reunión para el descanso y el roce social dominical. Así, y desde aquí, hacia el poniente se desplantaron las tres primeras y principales avenidas, siendo la central la que salía directamente desde la puerta de la iglesia, y estas mismas luego irían hacia sus espaldas, haciendo la continuación respetando las dificultades de la inclinación de los terrenos. Solo la central se desviaría bordeando la propiedad de la iglesia para continuar en aquel sentido, y siendo el señor cura en muchos casos el mediador entre lo religioso y lo civil, que estuvieron siempre muy cerca y hasta a veces en la confusión, como dijera, al filo del agua. Y así, Yahualica llegó a 1600, donde el obispo capital, don Alonso de la Mota, agregó que solamente había 46 indios referidos entre los nativos. Y aunque bastante pronto Mendoza arrestó, encarceló y desterró a Nuño de Guzmán, este en su breve periodo en la Nueva Galicia ya había concretado masacres brutales de matanza, tortura y esclavitud, dejando su semilla aniquiladora en los ojos de los locales, para que en el año 1600 ya estuviera bien definido el territorio. Y lo que seguía era colonizarle y configurarle. Así, aunque la presencia indígena pronto desapareció, la sangre quedó regada entre los habitantes, como los nombres náhuatl que hacían memoria innegable de su papel histórico, tanto en Yahualica como en la región. Dígase, por ejemplo, Tepatitlán, que significa en la toponimia náhuatl el lugar de piedra dura, o algunos otros dicen el lugar del cuchillo sagrado. E igualmente, Mexicacán, el otro vecino de Alaska, que significa el lugar donde está el templo de la luna, o el lugar donde se trabaja a la faz de la luna. Se quedaron con esto los nombres de las poblaciones, aunque la fisonomía local fue mayoritariamente blanca, y directos herederos de las costumbres sociales y familiares, de las categorías de valor y de la fe que sus padres y abuelos inmigrados, mayormente de la Iberia, trajeron y les transmitieron. Para conservar así pues los territorios ya adquiridos, se establecieron ranchos para el cultivo a los alrededores de las cabeceras o centros urbanos, digámosle, que no eran otra cosa que las edificaciones que ya hemos descrito. Y conforme las enmiendas, muchos fueron a las rancherías, pero unos y otros vivían la mayor herencia de sus abuelos.
la fe católica, que aunque ya la habían mamado en la cuna, tres sucesos magnos incrementaron su filiación cristiana. El primero, la Virgen de Guadalupe que se apareció en la Nueva España. Segundo, el gran milagro de la Virgen de San Juan de los Lagos. Y tercero, la llegada del Señor del Encino en una de sus rancherías. Así, Yagualica y sus pobladores reafirmaba su filiación cristiana.